por cierto, pasado mañana, que es 18, es cumpleaños de otro platino, Memo Amezquita, desde Tijuana, otro ejemplo impresionante, este campeón también. Vamos a irnos hasta Perú, ¿sí? Hasta Lima, a escuchar la historia, un resumen de este gran hombre que recuerdo perfectamente cuando lo conocí en un auditorio en Lima, Perú. Llega por primera vez este evento y empecé a ver en él un potencial impresionante. Este hombre vio la oportunidad, tuvo certeza, tuvo claridad, se enfocó y verdaderamente está logrando un crecimiento récord. Se ha ganado bastantes viajes. No se me olvida este último viaje pasado en Xcaret, que llevó a su hija. Ahí hizo una celebración de sus 15 años a su hija. Bueno, tantas cosas tan impresionantes que este hombre está haciendo, pero ahí está, ¿sí? En el gran evento de Perú, que también estuvo Rosa Ofelia y el doctor Eduardo Xolco, un evento impresionante. Bueno, ayúdenme, por favor, él fue consultor del año en Perú. Él es diamante ejecutivo, futuro platino. Ayúdenme a recibirlo con un fuerte, fuerte aplauso a Percy Miguel. Percy, buenas noches. Un saludarte, un fuerte aplauso a todos, por favor. Un saludo afectuoso para este campeón. ¿Cómo estás? Buenas noches, Percy. Doctor, muy buenas noches, familia Inmunotech Internacional. Muy feliz, doctor, muy contento, felices, agradecidos y en victoria porque Inmunotech Perú lleva 4 años de historia, 4 años cambiando y transformando vidas. Y el día de ayer que usted me hacía la invitación, le mostré una foto. Me hubiese encantado poder verla hace 4 años, 2019, desde septiembre de 2019 que tomé la decisión de hacer parte de este proyecto. Y créanme que todos los días lo agradezco porque hace cuatro años, Percy Miguel empezó a escribir otra historia. Bueno, pues una historia que ha sido un ejemplo, una inspiración. Has crecido tu organización en diferentes países, has tenido un liderazgo, pero esa parte de los inicios, la incertidumbre, ¿será otra empresa más? Pero ¿cómo tuviste esa parte de creencia, de certeza, de ir por todo? Recuerdo bien, bien tus inicios y cómo empezaste a escribir y empezar a multiplicarte. Y bueno, viene esa parte que también es una incertidumbre al inicio. ¿Será cierto todo lo que me platican del producto? ¿Será cierto generar tantos testimonios como dicen? Y yo no soy médico, esa pregunta que es natural, que deja un poco de miedo o incertidumbre. Pero platícanos de esa parte. Primero, lo que ha sido impresionante para ti, cuánta gente le ha cambiado su vida por tu decisión de haber hecho sí, la cantidad de personas que han tenido testimonios de salud. Primera, esa parte, platícanos un resumen. La parte de testimonio, la satisfacción que hay en ti. Claro que sí, doctor. Yo siempre digo que no estaba buscando yo una empresa, no estaba buscando yo una compañía. Claramente saben que yo hacía parte de otra empresa de redes de mercadeo, una empresa brasileña, por supuesto, a la cual estoy muy, pero muy agradecido. Pero en el 2019, estando en Colombia, pasó algo increíble. Conozco el Inmunocal, este producto maravilloso que mi padre empezó a tomarlo antes de que llegase a Perú. Por eso yo digo, yo no estaba buscando ninguna compañía de redes de mercadeo, pero Inmunotech me encontró. Inmunotech me buscó a través de unos ángeles que trajeron a mí el producto maravilloso que mi padre después empezó a consumirlo. Y ahí empezó la historia, ahí empezó a hacerme ruido en mi cabecita, porque este producto puede ser tan bueno y no puede estar en Perú. Y es así cuando empezamos a investigar sobre la compañía y nos dimos cuenta que en ese año 2019, pues Inmunotech estaba tocando nuestras puertas. Al principio fue difícil, porque yo renuncié a un cheque de más de 7,000 soles por mes en mi compañía anterior. Y eso fue en septiembre de 2019 cuando yo le dije sí a Inmunotech. Y esto lo que usted acaba de decir, doctor, es muy importante. Yo hoy en día siempre me hago esta pregunta y le hago esta pregunta a todas las personas que el día de hoy están conectadas.
¿cuántas personas de aquí en adelante van a mejorar su salud, van a cambiar su estilo de vida, van a cumplir y desempolvar sueños de muchísimos años gracias a que tú tomaste la decisión de hacer parte de Inmunotech? Por supuesto, no fue fácil, pero esa decisión determinante de dejar una compañía a la cual le estoy muy agradecido y empezar un camino desde cero con Inmunotech, dejar un equipo, dejar un cheque y arrancar desde cero, fue una decisión valiente que le agradezco todos los días, porque esa decisión la respaldó los líderes que en ese momento se unieron a la organización, se unieron al equipo, que pues después de hacer un arduo trabajo, doctor, recuerdo claramente como si fuese ayer, y esto me llena de mucha emoción, toda esa gira que hicimos gracias a la invitación de usted y mis líderes ascendentes, que estuvimos en Lima, en Tacna, en Arequipa, estuvimos en Juliaca, recuerdo claramente ahí las fotos con el chullito, y pues eso fue determinante, doctor, fue lo que prácticamente selló mi corazón azul. Bueno, pues ahorita que mencionas todas esas ciudades, estoy viendo y volteé a ver mucha gente conectada de Perú. Está aquí nuestra gerente regional, gerente general nacional de Perú. Aquí está Milagros Reusens conectada. Qué honor, Milagros. Un saludo afectuoso. Ya mencioné a Francesca. Ya aquí está también Jacqueline Ramón. Y muchos, muchos, muchos de Perú. Un saludo afectuoso a todo tu país, a toda la gente bella, que a muchos los voy a ver ahora en Punta Cana, sin duda. Bueno, Percy, la parte financiera, pues también cambió tu vida de una forma impresionante. Tu gente le ha cambiado la vida, la cantidad de rangos oros que tienes, diamantes. Tienes un equipo muy fuerte, muy sólido, creciendo. Y platícanos, por favor, lo que se acaba de vivir, exactamente ese gran evento que, wow, me platicó Rosa Ofelia, impresionada lo que es la pasión, la energía de la gente en Perú y el gran evento que vivieron recientemente en Perú, los eventos que estuvieron ahora viviendo. Compártenos un poco, por favor. Durante 19 años, doctor, que llevo como emprendedor en diferentes actividades, después de 15 años de estar en la lucha, en desafíos, en situaciones muy bonitas de aprendizaje, pero también decisiones difíciles, esos 15 años son la recompensa de estos últimos 4 desde que empezamos este proyecto con Inmunotech. Pues indudablemente Inmunotech ha cambiado nuestra historia, y no solamente la mía, la de mi familia, la de mis hijos. En este evento que tuvimos en Lima, que fue un evento que reventó, mucha gente se quedó afuera, lamentablemente, y ya Milagros Reusen sabe que nuestro próximo evento no va a ser de más de 700 personas, sino que próximamente vamos a estar llenando coliseos y estadios. Me dieron la sorpresa a mis hijos de poder estar en este evento, y una de las cosas que más rescato, doctor, es el tiempo que hoy podemos dedicarnos personalmente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, y esa es una de las cosas que más valoro hoy con Inmunotech, porque gracias a todo ello he podido materializar sueños que los tenía empolvados, los tenía y con telas de araña, como mucha gente quizás que hoy nos está escuchando, que está empezando a desempolvar esos sueños gracias a Inmunotech. La diferencia de nuestra forma de vivir anteriormente, hace más de 15 años atrás, con estas últimas 4, ha ido mejorando, y de la cual estamos muy agradecidos. No solamente yo, doctor, sino que mis hermanas, Mariela y Pamela, que hace 4 años vivían con la E de empleada y hoy en día llevan la E de emprendedoras. Justo hoy estuvo mi hermana Mariela aquí en el departamento y platicábamos mucho de esta historia, de cómo ella dejó de 10 años, más de 10 años trabajando en una notaría, no ganando más de 500, $600, y que hoy pueda estar disfrutando. Está a punto de comprarse su departamento también, platicábamos, y esto me llena de mucha satisfacción, porque sé que... Aquí estoy viendo, perdón que te interrumpa, porque ahorita vi aquí a Gisela, también esta diamante ejecutiva, también esta campeona, Gisela de Pucallpa, creo que es.
diamante ejecutivo, está impresionante, esa mujer incansable, que también admiro mucho, se gana todos los viajes. No se me olvide ese viaje a España, que después ustedes se fueron de gira a otras ciudades, se fue ya a Italia, anduvo en esas góndolas en Venecia, y bueno, aquí la veo conectada. Impresionante historia también de otra peruana hermosa campeona. Percy, yo quiero de verdad que mandes un mensaje. Primero recuérdame qué viajes has, a dónde has viajado con Inmunotec. ¿Qué viajes te has ganado? Hace 14 años, doctor, que en el 2014, perdón, le prometí a mi mamá, cuando mi mamá me dijo, Percy, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Ese día yo casi con lágrimas en los ojos le dije, mamá, en algún momento tú y yo vamos a viajar por el mundo. Y eso se dio, doctor, gracias a Inmunotec. No nos hemos perdido ningún viaje. Hemos ido a Xcaret 2 veces. En el 2020 no fuimos, pero nos dieron dinero gracias a Inmunotec. Nos ganamos los viajes Celita a España. Esa promesa que yo le hice el 2014 a mi madre se la pude cumplir en el 2021, porque viajamos a España. Por primera vez mi madre salía fuera del país, a otro continente. Nos fuimos a Ibiza con Gisela, ¿no? Que fuimos ganadores en ese momento representando al Perú. Alemania, donde tuve la oportunidad de honrar a mi padre en esa oportunidad. Nos fuimos a Suiza y disfrutar de estos viajes. Y esta vez que vamos a disfrutar República Dominicana, de hecho va toda mi familia también a disfrutarlo, es impresionante. Yo creo que estos viajes, este estilo de vida, solo te lo puede dar Inmunotec. Y para los que aún no han ido a ningún viaje de Inmunotec y están pensando ganárselo, cuando tú vas a un viaje invitado por Inmunotec, ganado por Inmunotec, nunca más te quieres perder el próximo, porque cada vez es mejor y se disfruta en familia. Ves a los platinos que en su momento los vistes en una pantalla y tú dices, ¿cuándo será que me puedo tomar una foto? Pues todos van a estar ahí, doctor, y sé que República Dominicana va a reventar, y eso va a ser una fiesta como todos los viajes. Bueno, hablando de viajes, Percy, preguntarle a todos los que están conectados en Zoom, en Facebook, en YouTube, ¿quién se ha ganado un viaje de Inmunotec? Por favor, ¿quién y a dónde te lo has ganado? Escribe, por favor, escríbelo. ¿Qué viajes te has ganado? ¿A dónde? Si has ido a los cruceros, si has ido a Xcaret. Si vas a ir a Punta Cana, escríbelo. Sí, al Hard Rock, escríbelo, por favor. Aquí veo ganadores. Aquí veo al doctor Che Mandujano, que se va también con su papá. Varios ganadores que vamos a estar allá. Impresionante la cantidad de ganadores que va a haber. Por favor, escríbelo, qué viajes te has ganado, qué convenciones has vivido con Inmunotec, qué países de apertura has estado con Inmunotec. Escríbelo, por favor, porque en Inmunotec se viaja mucho. Y bueno, la noticia que estamos viviendo ahorita, los próximos oro, que se hagan oro en estos meses de cierre de año, van a estar en otro viaje en febrero, en un team building o bootcamp, perdón, ya se me olvidó cuál es, que tendremos de un retiro de diamantes y superiores en Cancún. Así es que todos a ir por el diamante para irnos a Cancún en febrero, sin duda, pero a principios de diciembre ya sabremos a dónde será el siguiente viaje de Inmunotec 2024. ¿Quién está listo? ¿Quién quiere saber ya a dónde será el siguiente viaje? Porque en Inmunotec se viaja con todo pagado: avión, alimento, hospedaje. Y bueno, ese hotel Hard Rock donde vamos a estar en Punta Cana. ¡Wow! ¡Qué impresionante el resort! Así es que a viajar con Inmunotec. Percy, te mando un fuerte abrazo. Una última pregunta. Y haz un milagro para contestármela en un minuto, por favor. Inmunotec más fuerte que nunca. Qué privilegio en el momento tan difícil que está el mundo, donde muchas empresas se han salido de la industria, no han podido seguir. Inmunotec más fuerte que nunca. En cada país donde llega Inmunotec, se convierte en la mejor empresa. ¿Qué visión de futuro visualizas con Inmunotec?
porque millones de personas en cada país aún no conocen nuestra oportunidad. ¿Qué visualizas que viene con Inmunotech? Cuando iniciamos, doctor, me dijeron esto de Inmunotech. Inmunotech es una torta donde tú tienes que comerte toda la torta y nos va a faltar vida para comernos esa torta porque Inmunotech va a estar creciendo cada vez más. Y eso se ve reflejado en todos los mercados internacionales. Yo veo en los próximos años muchísima gente transformando historias, contando historias exitosas de vida en parte de su salud, en parte económica. Y es por eso que los eventos siguen, los eventos continúan. Perú solamente es el reflejo de los 4 años que vivimos. Se vienen más eventos. De hecho, quiero aprovechar, doctor, aquí tengo las entradas, 100 entradas. Me traje 100 entradas para nuestro próximo evento de fin de año, que va a ser el 24 de noviembre. Así que prepárense todos los que están en Perú, todos los que están en otros mercados internacionales y que tienen líderes líneas aquí en Perú, prepárense porque este 24 de noviembre, el próximo año, regresando nada más de Punta Cana, porque esto no para, doctor, estamos imparables, realmente estamos imparables y la familia Inmunotech no para. Un día sí y al día siguiente también, que es esa frase que nos caracteriza. Así que visión. Mándanos el flyer para hacer publicidad de este gran evento. Felicidades, Percy, felicidades, amigos, familia peruana, Milagro Reusens y todo el equipo corporativo en Perú. Un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Felicitaciones. Un aplauso fuerte para despedir a este futuro platino, Percy Miguel. Fuerte el aplauso. Felicidades, campeón. Y bueno, gracias, doctor. Gracias. Tenía